Obras de arte con una aplicación cobran vida en el mundo de realidad aumentada. Es la propuesta del artista plástico Neon Caron, quien al combinar el arte con la tecnología a partir del concepto de Cyborg Beta, ofrece al espectador un arte transhumanista e hipermoderno. Desarrollé el concepto del Cyborg Beta. Uh-huh. Y el Cyborg Beta entra en este tema 100% del arte transhumanista e hipermoderno. Entonces, esto, aunque tenga características de pop art, es 100% arte transhumanista. No, ya no solo somos humanos, ya tenemos, o sea, estamos viendo el arte a través de un dispositivo que no es orgánico. ¿La tecnología ayuda o no ayuda a la sociedad? Por una parte nos está ayudando a conectarnos, pero por otra parte estamos destruyendo el planeta, cabrón. El arte nos ayuda a conectarnos, pero también nos puede separar. Sea el arte que sea, en general, nos invita al diálogo y nos invita a esto, a expresarlo, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que nos agrada o nos desagrada de lo que estamos viendo y de lo que nos tratan de introducir como arte, cabrón, ¿no? Entonces, pues el arte nos puede ayudar o nos puede no ayudar. Respecto a su obra, recordó que cuando empezó a desarrollar la aplicación de realidad aumentada, no lo planeaba para sus cuadros. Lo tenía reservado para otras obras en las que veía un potencial de diálogo. Tenía ganas de animar lo que veía, y de darle una historia y de animar, y literal, darles vida. Entonces, pero cuando vi que me iba a tardar tanto tiempo en hacerlo, yo soy autodidacta, entonces yo empecé a explorarlo y a encontrar un lenguaje y a encontrar una inspiración. Y para mí fue muy, muy fácil inspirarme en cosas que de morrito, de chavito, me llamaban la atención. Obviamente, de chavito siempre me refugié en las caricaturas, ¿no? Y entonces me imaginaba viviendo en esta dimensión, pero que en esta misma dimensión pudieran coexistir estos personajes que me alegraban la vida. Empiezo a ver un diálogo y empiezo a ver un diálogo con ese niño interno que tenía un sueño. El visitante, a través de su teléfono inteligente, podrá observar con la aplicación una serie de imágenes de caricaturas como Mickey Mouse, que toma vida de una obra de arte de gran formato para entrar a una realidad aumentada. Con información de Luis Galindo e imágenes de Diego Infante, Notimex.